Bien, y vamos con una nueva nota, es decir, charlamos con Noelia Fraga, profe de patín del Club Sportman. Nos comentó que se realizó la primera clase del grupo recreativo de la disciplina de este 2024. Se pueden sumar a partir de los 3 años y sin límites de edad. También nos contó que este año imagina en lo personal y cómo pueden hacer para sumarse a dicha actividad. Sí, primera clase de recreativo. Habíamos empezado con competición en febrero, la pretemporada, y ahora arrancaron hoy, arrancan todos los grupos. Así que estamos acá con las chiquititas que empezaron ahora y después viene el grupo intermedio, precompetición y competición. Bien, ¿a partir de qué edad se pueden sumar? Desde los 3 y medio, más o menos, en adelante, hasta los 90. Hay grupo de adultos también. Bueno, ¿en qué vas a hacer hincapié este año? ¿Qué año imaginás lo personal? También hablando con el grupo de competición, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para este año? Sí, bueno, lo importante es, para mí es enseñarles bien desde base, con técnica. Si bien se enseña en el grupo chiquitito jugando y divirtiéndonos, pero siempre que la técnica esté presente, porque es muy importante que tengan una buena base. Porque por ahí uno piensa que lo hace de hobby y el día de mañana a la nena le encanta seguir y lo elige para su forma de vida y bueno, es importante que no se encuentre con que, uy, lo aprendió mal. Entonces, bueno, es muy importante eso para mí. Es importante enseñarles bien la técnica. ¿Qué es lo que está teniendo el ambiente, lo que es el Club Sportman, que las chicas deciden venir acá a aprender el patín en el Sportman? Y creo que le ponemos mucho amor. El club, las mamás, todo el grupo en general nos gusta mucho. Disfrutamos mucho las clases. Bien. Para aquellas que se quieren sumar, ¿qué es lo que tienen que hacer, Noé? Me tienen que escribir a mí o en el club, en secretaría, pueden venir a averiguar. A mí en el número 341-576-3443. Cualquier día me escriben, las clases son martes y jueves, a partir de las 18. También se pueden acercar si tienen los patines para venir a probar, pueden probar una clase sin compromiso. Y si no tienen patines, también pueden comunicarse conmigo porque le podemos prestar. Tenemos patines para prestar en casos de nenas que quieran probar y por ahí los papás no quieren comprarles porque no saben si va a seguir o no. Entonces, bueno, pueden probar con los nuestros y en caso de querer continuar, se compran los suyos.